Con <laughs> Beth ¿Sabían que la charrería es el único deporte nacional? ¿Alguien sabía ya? ¿Alguien? Bueno, yo no sabía hace siete años, pero ya lo sé. El motivo de mi plática el día de hoy es hablar de la charrería. Y no es cualquier cosa, ¿no? Como signo de mexicanidad, la charrería forma parte integral de todos nosotros, los que vivimos aquí en México. Yo creo que es importante conocer de dónde viene qué es lo que es ahorita la charrería, porque ahorita no es igual que hace 70 años. ¿Para dónde va? ¿Y qué es los valores que debemos defender de la charrería que tenían antes hacia un futuro en el cual todos los mexicanos nos sentamos orgullosos de ser mexicanos. Bueno, la historia de la charrería yo les voy a platicar tantito la historia de la charrería porque probablemente no lo sepan ustedes, ¿no? Pero me voy a ir así muy rápido. La charrería es la práctica de todas las de todo el trabajo de campo que se utilizaba hace 200, 300 años. Los animales en, ese, en esa época pues estaban en el cerro. Tenían que lazarlos, alazarlos, Al pues le tenían que quitar la soga de, del pescuezo, tenían que pialarlo. Tenían que tumbarlo, les cortan los cuernos. ¿Para qué les cortan los cuernos, ustedes saben? No, se ven más bonitos. No, cortan los cuernos porque es un arma. Realmente se lastiman los animales. La forma de cuidarlos era eso. El buen manejo de las prácticas del campo será considerado como unas grandes, unas grandiosas habilidades que, que tenían ciertas personas y llegaban a ser hasta famosos. La persona del rancho fulano este es muy bueno pialando, es muy bueno lazando, es muy bueno floreando. Cuando empiezan a hacerse las ciudades muy grandes, pues esas mismas personas que practicaban se vienen a vivir a la ciudad. Y de tanto que les gustaba, pues cómo lo practicaron, se forma el lienzo, un óvalo con una parte recta y empiezan a practicar otra vez lo que ellos hacían. En aquel momento como trabajo, ahora era una diversión. Eso es la charrería, es la buena práctica del manejo de los animales. Ahorita somos 12.000 charros federados, hay una Federación Mexicana de Charrería, hay 12.000 integrantes a la Federación Mexicana de Charrería, pero gente que practica la charrería debe de haber unas mil personas. México y en Estados Unidos. En Estados Unidos hay 12 estados en el cual se practica la charrería y tiene equipos que vienen a charrear a México. Es un deporte que en los últimos 15 años ha tomado una fuerza impresionante, con más difusión, patrocinios, este, ya, ya hay figuras deportivas que a veces los vemos en los anuncios. Entonces, la charrería tomó un salto impresionante. Aún así, pues qué debemos cuidar esos valores que como mexicanos nos interesan y nos representan. Pues vemos un charro y lo primero que se imagina la gente es mujeriego, borracho y le gusta cantar. Pues no están tan equivocados, ¿no? Sí hay, sí hay así yo no este yo no y se los digo en serio en algún momento yo fui hay dos tipos de charrería la charrería deportiva y la charrería tradicional Yo practiqué la charrería deportiva hace rato en mi presentación parecía que está famoso era y bueno era no fui campeón nacional en varias ocasiones entonces la charrería fue parte muy importante de mi vida y el deporte y practicarlo como deporte para mí ganar era muy importante. Esa es la charrería deportiva. En este momento de mi vida, cuando antes no consideraba tan importante la charrería tradicional, ¿y por qué voy a ese punto? ¿Qué es la charrería tradicional? La charrería tradicional es la que cuida los valores, la que cuida el traje de charro. Ustedes ven, gana México 2-0 en el Mundial de Alemania y ven a 5.000 mexicanos, ¿y por qué los reconocemos? Porque traen su sombrero de charro que compraron en el aeropuerto, ¿va? ¿eh? ¿Sí? Entonces, no somos ajenos a la charrería, todos, porque en alguna ocasión ustedes han puesto un sombrero de charro. ¿no? ¿Pero qué es ser charro? Yo les voy a platicar desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, cómo lo veo, cómo lo vi como deporte y cómo lo veo como tradición. Es una tradición que debemos defender. Yo me siento muy orgulloso porque yo me levanto. Y parece que no, pero sigo siendo charro el otro día. O sea, no sea, no estoy en una charreada, pero sigo siendo charro. ¿No? Voy a un lugar y el estigma en todo, en la prepa, en la secundaria era, Nacho, el charro. ¿No? Ahora, ahora me siento muy cómodo que me digan eso y me siento muy orgulloso. Porque, porque la charrería es, es honor, es caballerosidad, es trabajo, es honradez. Son muchos puntos de lo que ya nos olvidamos al portar el traje de charro, al portarlo con respeto. He visto artistas que llegan con un traje de charro rosa, a arriscar las mangas y luego una telenovela y, oye, si no saben cómo vestirse les decimos nosotros, ¿no? Les prestamos los trajes. El traje de charro no es traje de mariachi, no es un disfraz. El traje de charro se respeta. Hay de gala, hay de media gala. Este es de media gala. Yo decidí venirme así porque, porque soy sencillo. Este, hay traje de, de faena que se me lo pongo cada que compito. Pero cada que yo me pongo el traje de charro y salgo a la calle, sí hay gente que se confunde. ¡Ah, mariachi! Espérame. No, no soy mariachi. Soy charro. Aún así tiene sus puntos buenos, ¿no? Porque entonces saben qué es malo que dijeran y este qué se disfrazó, ¿no? Este pelado qué, qué trae, oh, traje de charro, es muy importante, es igual de importante que el tequila. El tequila hay un consejo regulador de del tequila. El mariachi no sé qué órgano lo regule, pero me imagino que debe de haber alguno. Este, la charrería es igual. Existe etiqueta al vestir el traje de charro, al ponerse un sombrero, qué va el moño, el cinturón, la hebilla, el botín, el traje cómo debe de ir. Ustedes dicen, bueno, pues por qué trae justo el traje de charro este pelado, ¿no? Bueno, pues está justo porque cuando tú te subes al caballo y si lo traes aguado se te lava y se te va a levantar todo. Todo esto es aparte de elegancia, tenía que ser cómodo porque, les vuelvo a repetir, la charrería era la práctica de los trabajos del campo, que se hizo un deporte. Y, y, y vuelvo a insistir en por qué debemos de estar todos orgullosos, que ahí viene la parte en la que parece que la diferencia entre yo, que estoy vestido así, muy raro, y ustedes, pues es inmensa, pero no lo es. Yo soy el representante de, de México en el mundo cuando yo me he visto así. Y estoy muy orgulloso. Ustedes son mexicanos también. Y si ustedes un día se ponen un traje de charro, no es porque, pues no soy charro, se me va a ver mal. No, eres mexicano. Y desde el momento en que te vistas de charro, te vas a vestir de México y siéntete muy orgulloso porque somos únicos en el mundo. En la práctica de la charrería, en lo que tomamos, que es el tequila, en la música que escuchamos, en nuestras tradiciones. Somos un país tan rico en tradiciones. Que, que de verdad somos únicos, pudiéramos ser una potencia en muchas cosas. ¿Por qué no lo somos? Ya no me meto en temas políticos, es otra cosa. Pero de que tenemos que estar orgullosos de ser quien somos, sí tenemos que estarlo. Hace 40 años, la época del cine mexicano, la representatividad de los artistas en ese tiempo era vestidos de charro, tomando tequila, lo que les decía, ¿no? y mujeriegos. ¿Por qué fue la época de oro? Porque se distinguían, porque eran únicos, porque tenían una esencia. Esa esencia ya se perdió. Yo ya no veo una película donde salga alguien de Charro. Probablemente sea muy anticuada. Pero ¿quién dijo que lo anticuado no tiene también cosas buenas? ¿No? Es ahí el punto en el que yo quería llegar y quería expresarles ese sentimiento que yo, ese orgullo que yo siento. De formar parte de esta gran familia que es la charrería, que ahorita les acabo de decir, son 10 mil agremiados a la Federación Mexicana de Charrería, todos lo practican. Y, y gente que lo practica, hay 30 mil personas, parecen pocas, pero, es, pero es, sí hay bastantes personas que, que saben, que conocen. La charrería deportiva que, que anteriormente ya les había dicho, eh, yo la conocí de fondo. Yo en un tiempo me dedicaba 14 horas a la semana a entrenar. Me dio frutos, ahorita estoy orgulloso de todo lo que hice. Y en aquel momento no era consciente porque yo veía solo la charrería como un medio para lograr mis metas deportivas. Y ahora yo lo siento como un deber el venir aquí, hablar con todos ustedes y decirles, oigan, hay que sentirnos orgullosos. La charrería es... Algo así, yo les puedo decir que es la charrería, pero el charro, el charro mexicano, es único. La representatividad que tiene el charro, el tequila y el mariachi, no lo tiene ningún otro país. Algo, díganme, algo que se, el vodka y qué más, y qué más toman los rusos. ¿Y cómo se viste? Entonces yo no conozco ningún traje típico ruso, ¿no? Y sí, pues me imagino que sí lo debe de haber. Pero no se ponen un sombrero y dicen, ay, ah, ese ruso, porque se puso ese sombrero. No, ¿verdad? ¿eh? Entonces, es ahí lo que, lo, que, lo que se me hace importante expresarles a todos ustedes, que nosotros debemos de sentirnos muy orgullosos de nuestras tradiciones. No nada más la charrería como una práctica, no nada más el tequila como una bebida, es algo muy representativo de nosotros y creo que el sentirnos orgullosos nos da ese plus a todas las demás personas es por eso que estoy aquí hablándoles de lo que es la charrería de lo que significa para mí y, y de lo importante que creo que es que todos conozcan el traje de charro las suertes las suertes que se practican en la charrería y que el charro pues no nada más es el tipo que se monta a caballo y trae una bandera en el desfile del 16 de septiembre, la ondea, saluda al presidente y bravo, ¿no? No es eso, hay más cosas. Yo en mi casa yo me levantaba y había caballos en la mañana y comía a caballo y cenaba a caballo y todo el tiempo estaba en el caballo. Aprendimos a quererlos tantos a los animales y parece que era todo lo más importante del mundo en mi vida eran los caballos y era la soga. Pasó el tiempo y siguen siendo muy importantes, pero con más conciencia. Ahora ya tengo más conciencia de la situación. ¿Cuál es la situación? Yo como Charro tengo un deber. Tengo un deber con todos ustedes. El siempre, con mi actitud, desde el momento en que me pongo el traje de Charro, porque yo lo represento a ustedes cuando yo me lo pongo, el representarlo de la mejor manera, con mi actitud con mi buen comportamiento, ese orgullo y el amor que, que yo siento por el traje de charro y por lo, que, por lo que represento, es parte también de, si yo no lo quisiera, no me sentiría tan orgulloso como me siento ahorita. Entonces, yo les voy a hacer una pregunta y, y lo estuve analizando desde que estaba en el camerino. ¿Qué tan mexicano te sientes? ¿Ustedes se han preguntado eso? ¿Qué tan mexicano te sientes? O solo cuando es el mundial y ganó México, ¿va? No. ¿Qué tan mexicano se siente? Y hablo en todos sus aspectos. ¿No? ¿Qué tanto conocemos de nuestra cultura? ¿Qué tan orgullosos estamos? Y yo considero que el amor por nuestras raíces es lo que nos va a hacer. Mejorar en todos los aspectos de nuestra vida, tanto económico, político y social, en un Estado, en una ciudad, en el Estado, en el país. Ese tipo de conciencia es, es el que yo sentía la necesidad de decirles a todos ustedes. Y si me permiten, solo quiero decirles que viva México, siéntanse muy orgullosos, así como yo me siento, espero haberles transmitido poquito del amor que yo siento y que ustedes puedan sentir eso y se sientan honrados por el país donde vivimos y lo que representamos. Les doy las gracias a todos.